Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Buenas noches, Mick. Hola, ay, me no había encendido la cámara, perdón. Hola, hola, buenas noches. Ay, miren, siempre me sale cuando abro la cámara esta luz toda rara, pero me la vamos a quitar. Ahí está. Bien, ahí están ya entrando. Buenas noches a todos. En lo que se terminan de incorporar, voy a abrir las presentaciones del día de hoy. Vamos a ver, permítanme. Hoy sí hay varios, qué bonito, muy bien. Ayer me abandonaron algunos. A ver. Ayer habíamos ya empezado social media marketing. Hoy vamos a ver también marketing conversacional. Y vamos a ver, aquí tengo el cuaderno, planeación, quiero ver. Plan de implementación del marketing conversacional. Y ahí con eso vamos a ir finalizando la sección 3 y mañana y viernes vemos la sección 4. Y ahí finalizamos. Hoy es la. Ay, me equivoqué. Espérenme, espérenme. Hoy es la sesión número 13. 14, no, 14, 14. Hoy es la sesión 14, ya. Ya les comparto pantalla, permítanme. Ok, gracias Blanquita. Hoy sí ya se ve mejor. Ahí vamos a compartir. Ahí estamos. Habíamos ayer abordado social media marketing. Vimos el video. Logramos ver el concepto también, ¿verdad? ¿Me recuerdan si nos habíamos quedado en esta lámina 5? En el concepto. Sí. La logramos ver, ¿verdad? ¿En cuál nos quedamos? ¿En esta? ¿O en esta? En el concepto, esa no la habíamos visto, eso no lo hemos visto. Ah, vaya, aquí nos quedamos en el concepto. Ok, excelente. Bien. Bien, ayer habíamos visto un video que les compartí en el chat de un resumen que hizo el facilitador Aguilar sobre social media marketing y nos habíamos quedado en el concepto, ¿qué es social media marketing o marketing en redes sociales? Hablábamos de que el social media marketing es una serie de herramientas que puestas en acción abren distintos canales de comunicación en el mundo digital y que la clave de todos los conceptos estaba en que el social media marketing se refería a la creación estratégica de un nuevo canal de comunicación con una audiencia 100% digital. Decíamos que para nadie era nada nuevo ni sorprendente que el marketing haya tenido que ir pues evolucionando según las necesidades del consumidor. Y al final decíamos que entonces para sacar como un término, porque como el social media marketing es amplio, muchas personas lo que buscan es impulsar la imagen de su empresa y por eso es que se hacen esta pregunta, realmente, ¿qué es el social media marketing? Entonces, el concepto podría ser ese que ven en pantalla y como esta pregunta es bien común, sobre todo porque digamos que es un término bastante amplio, entonces engloba muchas cosas. Entonces, podríamos decir que la definición no es tan corta. Y tampoco se puede describir como en dos líneas, ¿verdad? Pero que podía ser muy popular decir que es como un uso metódico del marketing con otros conceptos ya tecnológicos y técnicas para lograr objetivos específicos para una empresa. Hasta ahí creo que habíamos logrado explicar. Y para seguir con el tema de social media marketing, como en términos simples,
Digamos que social media marketing significa como la construcción de un negocio, la construcción de un negocio, a través podría ser de muchos medios diferentes, ¿verdad? Como pueden ser videos virales, pueden ser los blogs que hemos venido hablando, y esto con el fin de dar como exposición a una empresa ejecutando distintos procesos de compra, ¿verdad? Ya no solo el tradicional de ir al almacén y venirme, ¿verdad? Entonces, decíamos que la participación de la comunidad de personas y la sociedad en general ha impulsado precisamente el crecimiento de social media marketing por todas esas necesidades que nosotros ahora como consumidores tenemos, ¿verdad? Bueno, a raíz de la pandemia, creo que mucha gente empezó a utilizar canales de compras que nunca en su vida se hubiera imaginado utilizar. O también, por ejemplo, utilizar herramientas como aplicaciones para hacer un pedido a domicilio o como aplicaciones para pagar algo rápido en el banco. Hay gente que todavía antes de la pandemia no se atrevía a hacerlo. Y aquí es por también dependiendo de las generaciones, ¿verdad? Si hablamos de una generación, digamos, millennial para arriba, pues obviamente casi todos ya hacíamos algo en línea. Pero ya si hablamos de las generaciones abajo de las millennials, mucha gente no se atrevía a hacerlo, a hacer uso de esto, pero hoy sí. Entonces, ya digamos, ya, pero algunos que no hacían nada, por lo menos un correo ya intercambiaban, ¿verdad? Ya usaban un chat, digamos, ya publicaban una foto en un Facebook o ya se mandaban un video, una foto por medio de WhatsApp. Entonces ya había hasta intercambio de música, pero tanto como atrevernos a comprar o adquirir un servicio, todavía había cierta barrera de parte de algunas generaciones, ¿verdad? Entonces, ahora, y por eso mismo como que las empresas como que no le metían como digamos, la prioridad a esto porque sabían que tenían como un público meta que a lo mejor no necesitaba. Pero hoy con eso de la pandemia se dieron cuenta que mucho de su público meta empezó a necesitar como tener este tipo de comercialización, este tipo de servicio y tuvo que ir innovando. Entonces, con el creciente número de participación de la comunidad en línea, las redes sociales se fueron convirtiendo en un medio importante que está ahora siendo explorado por todos los vendedores, por todas las empresas, ¿verdad? Ahora, por eso también vamos a hablar de las redes sociales y los vendedores, porque no se puede hablar de social media si no hablamos de las redes sociales. Y no vamos a dejar de hablar de vendedores porque obviamente estamos hablando de inbound marketing, ¿verdad? Y el inbound marketing va bien enfocado al tema de la venta. Entonces, hay que saber que en las redes sociales encontramos como esa forma más eficaz de acercarnos a los clientes y de conocerlos un poquito más profundamente, digámoslo así. Entonces, los vendedores tienen como una doble ventaja ahora en el hecho de que son capaces de ponerse en contacto con aquellos clientes que ya han convertido, que digamos que ya sean, o más bien con aquellos usuarios, para no equivocar la palabra, que ya se han convertido en sus clientes y que ya han experimentado sus productos, ¿verdad? Así es como ahora los clientes potenciales pueden estar inclinados o pueden ser influenciados para comprar otro producto. A diferencia de los medios tradicionales, ¿verdad? Donde todos los clientes o lectores o los espectadores son participantes, pero un poco más pasivos. En la red social es un lugar donde los clientes participan activamente e intercambian información y en momentos, en tiempos reales. Hay momentos que es en tiempo real, ¿ya? Entonces, así es como de repente comparten sus experiencias, dando su opinión y comentarios basados en lo que están vivenciando en ese momento, en lo que están teniendo la experiencia en ese momento. Hablemos de un restaurante. Si un cliente está en un restaurante y en el momento se siente bien atendido, en el momento publican algo en la red y ni siquiera ha pagado la cuenta, ni siquiera se ha ido del restaurante. Pero así mismo es cuando nos atienden mal, ¿vale? Por ejemplo, hay clientes que usan mucho Twitter, por ejemplo. Y si llegan a un restaurante y ven que la taza está sucia, le dicen al mesero que se la cambie, pero antes de que se la cambien ya le tomó una foto. Ya subió la foto al Twitter, ya etiquetó a la empresa
para que se den cuenta que la taza está sucia, por darles un ejemplo. Entonces, así funcionan ahora. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos con este tema porque ya sabemos cómo funciona de rápido. La segunda, otra, podría ser otra característica importante que tiene el social media marketing, es que se extendió a través de la variedad de canales y medios en comparación con los canales limitados, que era la prensa y los medios de comunicación de antes, cómo operaban, ¿verdad? La prensa, la radio, la televisión. Hoy con el social media marketing ya es más, digamos, extenso y vamos a lo mismo. Es mucho más rápido llegarle al público. Es más rápido y es menos costoso. El social media funciona con varias herramientas, incluyendo audios, videos, textos, posts de audios, foros privados, foros de discusión pública, mensajes de texto, chats, correos electrónicos, blogs, sitio web, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto sirve como herramienta para que los vendedores tengan mucho más canales, lleguen más rápido, vendan más, tengan más posibilidades de cumplir metas, etcétera. Ahora, también podemos decir que el social media podría ser, digamos, otra característica que es un medio más dinámico y además es flexible, que sigue como cambiando los contenidos, herramientas y sigue evolucionando con el tiempo. Este no, sigue evolucionando día con día, porque es marketing digital, o sea, es día con día. Entonces, a medida que los participantes siguen dando insumos y la sabiduría colectiva de los resultados del grupo en el cambio, ¿verdad? Que nos van informando con toda su sabiduría del consumo. Entonces, la actualización, digamos, de los contenidos puede ir mejorando a sí mismo. Y así la demanda, digamos que tenemos más herramientas que se pondrán, por supuesto, a la disposición del cliente, porque nos vamos llenando de más información constante e instantánea. Digamos que otra característica podría ser que social media exige un tipo diferente de participación también de parte de los vendedores, no solo de los usuarios. Entonces, a diferencia de los medios tradicionales en lo que los vendedores realizan campañas y anuncios que son diseñados por el cliente, digamos, centrados en un público o en un grupo particular, el social media permite a los participantes dirigir la discusión y los comercializadores deben escuchar. Entonces, más que dirigir la discusión, sino escuchar más al cliente porque están, digamos, en un tiempo real. De ahí los vendedores tienen que acercarse a los posibles clientes de una manera directa, ayudándolos a construir como una opinión más pública y desde ese punto indirectamente orientarlos hacia la toma de un interés en su producto. Es como acompañarlos desde el inicio de la compra, aunque sea en línea. El social media está evolucionando a un ritmo muy rápido y en línea se encuentran las herramientas tecnológicas que sí están disponibles. Entonces, los vendedores no tienen otra opción que sintonizarse con los medios de comunicación, entender cómo funcionan las cosas y asegurarse de que estén presentes. No estar presente en las redes en los tiempos actuales no es una opción para las empresas de marketing. Ya no es una opción para ninguna empresa que comercializa algo, ni siquiera para las empresas que venden un servicio. Hasta las empresas de salud tienen ahora sus sitios web, sus redes, porque tienen que estar ahí haciendo marketing. Hasta un odontólogo tiene que tener su página súper bien. Un ingeniero, una enfermera que es independiente, que no trabaje con un hospital y quiere hacer sus servicios a domicilio, tiene que estar en las redes. Si no, ¿cómo va a llegar al público, verdad? Entonces, todas las empresas tienen ahora esa necesidad de estar en estos tiempos actuales en las redes sociales. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos decir del social media marketing? Y aquí, vamos a poner acá. Aquí está la información. Con el tiempo y la evolución del marketing digital, pasamos de un paraíso de exposición orgánica a una obligación de pagar por tener visibilidad de nuestros contenidos. De tal manera que si queremos llegar a más público cualificado, debemos adentrarnos en el social media marketing.
que podemos resumir como el pago publicitario que hacemos en las redes sociales. Por ello es que el social media de marketing, que es el uso metódico del marketing con otros conceptos tecnológicos y técnicas para lograr objetivos específicos para una empresa, ha ido creciendo en su adaptación y en su aplicación. De ahí también podríamos ver algunas estrategias de redes sociales. Acá les muestro. Una estrategia de redes sociales permite, por ejemplo, expandir los esfuerzos de marketing, ayuda a generar reconocimiento de marca. Es un recurso clave para fomentar las recomendaciones. Sirve para atraer compradores a tus productos y servicios. Entonces, debido a la limitación de repente que presentan ahora el alcance orgánico, porque hay limitaciones dentro de del alcance orgánico, las empresas se ven entonces obligadas a pautar publicidad en las redes sociales ya pagando, ¿verdad? Entonces es imperativo, digamos, crear también un plan de promoción en redes sociales que nos permita aprovechar las ventajas de las tecnologías y de las redes. Entonces, no podemos, y creo que lo vimos en otra clase anterior, que sí podemos usar SEO, pero ya cuando vemos que de verdad utilizamos todos nuestros recursos para hacer un buen SEO y ya no nos da para más, tenemos que ir viendo cómo vamos a pautar publicidad en las redes sociales de una manera más imperativa y que tengamos que crear un plan. Pues va a haber un momento en que va a haber una necesidad de crear un plan de promoción en las redes sociales, en donde de seguro nos va a tocar pagar, pero nos va a permitir aprovechar un montón de ventajas, pues con la tecnología que tienen las redes. Ahora, por eso es que no podemos dejar de hablar de estas estrategias que permite, pues, usar las redes sociales. Ya es todo eso que ustedes ven en pantalla, es importante porque una estrategia de redes sociales permite todo esto que vemos acá. Entonces, las redes sociales, digamos que son la mejor manera para poner en marcha una estrategia de inbound marketing. ¿Por qué? Porque son medios, digamos, personalizados que brindan esa oportunidad de promocionar los productos y servicios de forma más personalizada y más humana, ¿verdad? Entonces, las redes sociales también son plataformas digitales destinadas a compartir, a difundir contenido con una comunidad de personas, o sea, con cierta comunidad de personas registradas en esta red, ¿verdad? Que habitualmente tienen un objetivo y un fin común, ¿ya? Todos los que se registran en mis redes, en mi blog, porque tienen un fin común conmigo, con mi marca, con mi empresa. Entonces, es bien sabido actualmente que las redes sociales son como el escenario más utilizado para impulsar el marketing de contenido. Entonces, en este punto, que el social media marketing es la burbuja que nos lleva a conectar con la audiencia. Ya en este punto, porque ya sabemos que las redes sociales son el escenario que más se utiliza para impulsar marketing de contenido. Entonces, en ese punto es cuando entendemos que el social media es esa, digamos, brújula. Es una brújula que nos lleva así, directo a conectar con la audiencia, como el Waze. Nos lleva directo a conectar con la audiencia que queremos, a nuestro destino. Entonces, las redes sociales se clasifican en dos tipos, en las horizontales y en las verticales. Las redes sociales se clasifican en dos tipos, en las horizontales y en las verticales. Las horizontales son las que no tienen una temática definida y que abordan muchos temas. Ejemplo puede ser Facebook, Twitter e Instagram. Las horizontales son las que no tienen una temática definida y que abordan muchos temas. Y esos son tres ejemplos, la Facebook, Twitter e Instagram, que es una red social en que las personas, pues, ya sabemos que pueden compartir casi cualquier tipo de archivo, vea, fotos, videos, audios, etc. Pero digamos que por otra parte, las redes sociales verticales sí tienen una temática definida
Es decir, tratan de un tema en particular. Aquí sí podrían, digamos, ser de repente los sitios web, los blogs, que ya llevan a lo que hablábamos ayer con Jaime, que llevamos una línea gráfica, las aplicaciones llevan un contenido coherente, pues, ¿verdad? De lo que usted quiere transmitirle a su cliente. El Twitter también podría ser un poquito más vertical que horizontal, pero depende, porque es que depende a quién usted sigue también, ¿verdad? Porque el Twitter es bien parecido a Facebook e Instagram, entonces la gente puede subir cualquier cosa ahí. Lo que pasa es que tal vez va a coincidir con algún cierto grupo que sigue a las mismas personas, pero no, quizás sí es más horizontal que vertical. Entonces, las redes sociales más usadas, digamos, para estos fines, digamos que son el Facebook y el Instagram. Facebook ya sabemos pues que es la red social más grande. Ya sabemos en marketing digital, creo que lo vimos, que cuenta con 2,000 millones de usuarios. Entonces, este es el motivo principal por el cual miles y miles y miles de empresas usan las páginas de Facebook para poder anunciar sus eventos, para poder vender sus productos, para poder comercializar más sus ventas, para usarlo como un medio de comunicación directo con las personas. Y fíjense que Facebook no tenía, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Facebook entró al país, que creo que fue en el 2007 o 2008, por ahí, esto no tenía marketplace. O sea, Facebook fue metiendo cosas nuevas, innovando en su red, precisamente por la demanda que veía en el usuario. Facebook, cuando implementó Marketplace, hizo un gran boom porque la gente empezó a pesar, fíjense, de que muchos tenían sus páginas de las empresas. Hay mucha gente que ocupa Marketplace para hacer, por ejemplo, B2C o C2C, ¿verdad? Que es entre cliente y de cliente a cliente las ventas, pero también de empresas a clientes. Muchas empresas usan Marketplace porque se vieron en la necesidad de, por lo mismo, ¿verdad? Por el montón de gente que tiene, lo mejor, el montón de usuarios que tiene la red, se vieron en la necesidad de utilizar las páginas de Facebook para poder anunciar todos sus productos, vender para eventos, para poner videos de tutoriales, cómo se usan, etcétera, ¿verdad? Entonces, también podría ser otro dato importante de Facebook que está utilizado como en función de la comunicación de una empresa, que puede ser justamente pautar publicidad en la plataforma. Astrid tiene la palabra antes que yo siga. Sí, también yo recuerdo que el Facebook en un principio casi no se utilizaba yo por ejemplo no me gustaba meterme ahí porque decían que solo eran chambres, que solo eran chismes y que para qué lo íbamos a usar, ¿verdad? Que querés aparecer allí. Entonces no se usaba solo viéndole las fotos a uno, ¿se acuerda? Ajá. Sí, solo no se usaba así en forma de comercio, ¿verdad? Para como negocios. Ahora. Sí. Ajá, eso era lo. Ajá. Antes Facebook no se usaba para negocios, ahora sí, ahora, bueno, miren, yo tengo mi amistades en Facebook, pero realmente yo lo ocupo mucho para seguir primero a todas las empresas con las que trabajo, a todas las empresas las sigo, a todas, a toditas las sigo. Y además sigo a las empresas que son competencia para estas empresas. O sea, las empresas con las que yo trabajo para mí son mis clientes, ¿ya? Porque son con las que yo trabajo, pues son mis clientes. Entonces, yo tengo que seguir a la competencia de mis clientes, pues, para ver qué está haciendo la competencia, pues, porque uno siempre tiene que saber cuál es el FODA de donde usted está parado. Yo conozco cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades de cada empresa en la que trabajo. Pero asimismo he investigado el FODA de la competencia, pues, porque yo tengo que saber dónde estoy parada trabajando, ¿ya? Entonces, porque yo soy el primer cliente, soy el cliente interno. Entonces, yo en mi Facebook personal sigo más empresas,
marcas que consumo también, marcas que no consumo, pero yo sigo, casi todo lo mío son empresas en el Facebook. Tengo mis amistades y todo, pero realmente no lo ocupo para lo que lo ocupaba antes. Vaya, antes yo lo ocupaba, a veces sí, pues subo una foto de un paseo, de un cumpleaños o algo así, pero no como, a veces ahora espero que mi esposo lo suba y le digo etiquétame para no volver a subir la misma foto. Entonces es como yo no le dedico mucho tiempo a subir fotos, es raro, y si subo, subo dos, subo tres, o de plano, que no, nunca subo 70 fotos, por decirle un ejemplo, ¿verdad? 80 fotos, vaya. Por ejemplo, del viaje que hicimos con mi esposo, yo habré subido unas 4 fotos en el momento que estaba en el viaje, pero ya el álbum como tal de los recuerdos que hicimos lo subió mi esposo y me etiquetó. ¿Verdad? ¿Sabes? Pero es porque yo ya no lo ocupo mucho para eso, sino más, yo, es más, no felicito a nadie en el Facebook, o sea, solo felicito a mi papá, a mis hermanas y a mi esposo y a mis mejores amigas. Mi cuñado cumple años el lunes y le escribí un WhatsApp, no lo puse, hasta ya bien noche dije algo a poner en el Facebook y le puse una foto con mi hija, pues, pero de verdad que ni eso hago ya porque no lo ocupo para eso. Jaime. Por gente como usted no crece Instagram, Lick. En Instagram sí subo, ¿no? En Instagram subo, pero también bien poquito, así como unas 2 fotitos, 3, y allá una vez a la semana. Y eso es mucho, la verdad, Jaime. Es que no me queda chance. Ocupo Facebook para otra cosa. Lo ocupo para empresas y para ver videos. Veo La Casa de los Famosos en Facebook. Cuando tengo tiempo de hacer ocio. De ahí no. Entonces, pero es por eso, por lo que le digo, o sea, yo creo que de verdad, miren, yo cuando me meto es porque quiero ver qué ha sacado, digamos, si trabajo en 2 universidades, me ando metiendo a ver qué sacaron otras universidades en las que yo no trabajo, ¿vea? Porque a veces es importante enterarse, pues, qué están haciendo otras universidades, ¿verdad? Así como qué carreras están metiendo, qué maestrías, qué eventos. Sigo muchos colegios también, más ahora que ando buscando el de mi hija. Sigo muchos colegios, todos los que me gustaban, a todos los sigo para ir viendo qué hacen en las actividades. Miren, hay el Guadalupano, yo salí del Guadalupano, yo lo sigo, yo quería que mi niña estudiara ahí, pero es increíble, el community manager que tienen en el Guadalupano, ese chero es increíble, dicen que es un bicho. Ese bicho tiene la página de Facebook súper alimentada. Métanse, sigan el Colegio de Lupano y van a ver. Entonces, yo sigo muchos colegios precisamente para ver el contenido que suben, porque ando pensando cambiar a mi hija, ¿vea? Entonces, ahí yo me voy por las redes, por los comentarios, por las experiencias que ponen otras mamás, otros papás, por las ver qué es lo que viven los niños dentro de esos colegios, cuáles son las actividades que les ponen a hacer, y de todo toman fotos, de todo, y las suben, y todos celebran, y ponen aquí, ponen allá. O sea, increíble cómo están de verdad publicitando y promocionando el colegio. Y lo hacen todo el año, no vayan a creer que solo en esta temporada que vienen las admisiones 2023, lo hace todo el año, y en mi época, usted, Dios mío, si todo el mundo se le escondía a las monjas, y hoy no, hoy de verdad tienen súper bien las redes, súper bien. Entonces es importante que las empresas tengan estos datos, en donde se dan cuenta el montón de usuarios, los miles y miles de millones de usuarios que tienen ciertas redes, pues, porque eso es lo que ayuda a entender si voy o no voy a estar en esa red. No sé cuántos usuarios tiene Instagram. ¿Cuántos tiene, Jaime, más o menos? Ni idea, Ali. No tiene ni idea, pero hay que andar por lo mismo, sé, para que lo haya comprado el Zuckerman, vea que lo compró. Desconozco eso, pero le puedo averiguar ahorita cuántos usuarios tiene. Vaya, yo creo que sí compró, como WhatsApp también es de él, y yo creo que sí compró Instagram, yo creo que lo compró. Entonces, otro dato importante de Facebook es utilizado en función de la comunicación de una empresa, les decía que es pautar la publicidad en su plataforma, ¿verdad? De anuncios. Esto supone normalmente un 95.8% del retorno de la inversión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si las marcas y las empresas pautan pagando, se supone que les va a regresar, van a tener un retorno de inversión de más del 90%, ¿ya? Entonces, sobrepasa, pues, de gran manera
digamos, el retorno de inversión que probablemente pueda generar un Twitter o un Instagram, porque según los datos que investigué, según, ahí me corrige Jaime, que defiende al Instagram, dicen que el retorno de inversión que genera el Facebook es más del 90% cuando se pagan pautas. Ahora, que el de Twitter supuestamente anda un poquito más arriba del 80%, y que el Instagram dice que es 50.1%, Jaime, pero dependerá también, porque es que lo que hay que ver, ¿cuál es el público meta de Instagram? Y si la mayoría de marcas, su público meta es los usuarios de Facebook, por supuesto que siempre va a tener más demanda, pues más usuarios y más retorno. Habría que ver, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez mi esposo me dijo que le iba a hacer Instagram a la empresa y yo le decía, pero en Instagram no vas a vender. Porque yo sentía que era más para jóvenes, esa red. Y decían, no, ay, no se va a vender, y como vendemos carros, ¿verdad? Yo decía, no creo. Pues fíjense que una vez sí le compró, ya le salió un cliente de ahí, era un joven, claro, era un joven que se graduó de bachillerato, le regalaron dinero o ahorró, no me pregunten, y se estaba comprando su primer carrito con mi esposo. Y todo eso lo sé porque a mí me tocó ir a firmar la orden, la compraventa al despacho, y como me puse a platicar con el muchacho, porque como no dejaban entrar más gente, como estábamos como en la plena pandemia, solo pudimos entrar los dos, y yo como lo vi bien joven, le empecé a sacar plática, y él fue el que me dijo que por medio de Instagram había localizado a la compañía, y pues bueno, hubo un retorno de inversión ahí porque compró el carro, vea. Pero es el único, es el único, la verdad. ¿Preguntas hasta aquí? Por ahí hay un chat, vamos a ver. Ahí lo acabo de compartir. ¿Qué compartió? Quiero ver qué es. Si lo abro, no me explota. No, es una página que se llama Internet Live Stats. Ahí usted puede ver. ¡Qué chivo! En vivo. Dios mío. En vivo. ¿Cuántas páginas web se están creando? ¿Cuántos correos están enviando? Me fui a ir a Instagram y tiene más de un millón. Entonces, si se están posteando fotos, hay que sacar como un estimado de cuántos usuarios puede tener Instagram activos. Mire, ¿y dónde sacó esta página usted? ¡Qué interesante! Pero ya ve cómo va Facebook, ¿verdad? Ya ve cómo va Facebook. Sí, ahí si gusta, comparte la link para que la vean los compañeros. Ahorita, espérenme, déjeme, ya dejé de compartir aquí, ¿verdad? ¡Qué chivo está eso! Se me hubiera servido tanto en una materia que di el ciclo pasado, que se llama Comunicación de Marketing Integral, donde vimos todas las redes sociales, una por una desde su inicio y antes de que existieran todas las famosas de ahora, me tocó. Ya les voy a compartir otra donde en esa página uno puede ver si el nombre comercial o la razón social que le quiero poner yo a mi empresa está disponible en la web. Ah, ese sí, listo. Ese, póngalo bien chido. Vaya, miren, aquí está, miren. En tiempo real, cómo van cambiando los números. Esto en Facebook sale en la película, no se ha fijado, no han visto red social, la película. Cuando iban empezando estos bichos tenían unas grandes pantallas en donde iba saliendo cada vez que alguien se metía a inscribirse a Facebook. Y ahí iba en tiempo real. Miren cómo va Instagram, 88,087. Vamos a ver. 88 millones. 88. Sí, vea, 88. Miren Facebook. Facebook va con 3,000,000,000. 229,793. A ver cómo se lee esa frase tan larga. Dios mío. Fíjense que como somos latinos, nosotros no podemos decirla como 1,155,000,000, sino que solo decimos, solo aquí, lo tendríamos que decir. Aquí siento que son 3,000,000,000 usted. 3,793,900. No, hombre. En la Teletón era la frase más larga que había visto. Miren, ¿lo ven? Sí se ve. Qué increíble. Voy a pasar este link a mis alumnos que ya llevaron la materia esa que les di. Súper bueno, súper bueno. Muchas gracias, Jaime. ¿Y esta que compartió? Se llama namecheck.com. Ah, para ver lo de las empresas.
Sí, para ver si los dominios están disponibles en la página web para que usted pueda crear su página web y que no choque con el nombre de otra empresa. Excelente aporte, me gusta. Va a pasar lo que le pasó a Little Caesar. ¿Qué le pasó? En Estados Unidos es Little Caesar, pero ese dominio acá en El Salvador ya estaba comprado y lo había comprado Pizza Hut para dañar como la competencia de ellos. Entonces, ¿qué le tocó al de marketing y al de mercadeo? A la página web ponerle pizzapizza.com. ¡Ándale, en serio! Por eso es que su página web de Little Caesar acá en El Salvador no es como tal Little Caesar, sino que es Pizza Pizza. Ajá. Y eso es Logan, ellos siempre los encierran como Little Caesar. ¿En las redes sociales también? No, en las redes sociales sí es Little Caesar. En Salvador, redes sociales sí están como Little Caesar SV. Ajá. Porque vamos a ver el dominio. En Estados Unidos sí está EU. Y en otras partes de Centroamérica está como ES, pero el dominio ES va no porque sea de El Salvador, sino que viene por el dominio de España. Ya, o sea que aquí en esta página, en este URL que mandó, cuando queremos hacer una página web de nuestra marca, ahí podemos ver que no choque con otra que ya exista. Correcto, porque también recordemos que hay gente que se encarga de comprar los dominios de las páginas web, que es el negocio de ellos. Entonces, en un momento alguien quiera poner su página web, pero el nombre no esté disponible en la URL, esta persona va a tener que pagarle al otro fulanito al dueño, que ya está pagando. Al correcto. Dueño del dominio. Correcto. Y eso, miren, es bueno saberlo porque también pasa que aunque no tuviese dueño, hay otro que ya lo tiene y entonces después lo confunden y en lugar de meterse al sitio suyo, se meten a otro que se parece el nombre, que solo un punto es la diferencia y bla, bla, bla. Yo leí un caso en un grupo de Facebook de una señora que justamente estaban usando como su mismo nombre y lo peor es que era la misma actividad económica, entonces le estaba robando todos los clientes a la otra persona. Porque no habían registrado cabal sus marcas, no habían comprado nada, entonces no había un derecho, digamos, de marca, ¿verdad? Y fue bien duro porque lo peor es que habían clientes molestos, ¿verdad? Y cuando era de reclamar, sí le reclamaban a la otra y no a la que le había dado el servicio, porque se parecían los nombres, era igual, fue el mismo nombre, solo un punto, creo que una pleca, algo así, le cambiaba, ¿verdad? O sea, todo eso hay que tener cuidado. Gracias, Jaime, ya lo guardé. Ya los tengo en mi historial. Vale. Bien, bien. Vamos a abrir la otra presentación para poder aprovechar los últimos 20 minutos. Ahorita les comparto y vamos a ver quiero ver, marketing conversacional y vamos a tratar de hablar un poco del plan de implementación del marketing conversacional, que es, digamos que esas son unas dos laminitas de eso, permítanme. Para poder ir finalizando esa parte. Recuerden que hoy es último día para hacer la evaluación final, para que no la vayan a dejar pasar y puedan obtener su diploma sin problema. Ya voy, permítanme que no me abra. Ahí está. Bien, aquí estamos. El objetivo de la sección era, al finalizar esta lección, los participantes sabrán cómo mejorar la relación con la audiencia y acompañarlos en todo el viaje del comprador, que es lo que veníamos de hablando con el social media marketing. La idea es que usted acompañe al cliente desde el inicio hasta el final del viaje dentro del sitio o la página donde esté realizando su compra, ¿verdad? O donde esté haciendo su suscripción, etcétera, dependiendo de los objetivos que nos planteemos.
Entonces vamos a hablar del marketing conversacional, que es otra de las herramientas, por supuesto, del inbound marketing. Acá lo primero siempre conceptualizar. Conceptualizar qué es el marketing conversacional. Es una nueva dimensión del marketing digital basada en la interacción de las marcas con los usuarios de manera espontánea a través de diferentes plataformas de mensajería y chatbots como Messenger. ¿Cuál es el Messenger? El de Facebook. WhatsApp o conversaciones. Ahora, es importante que sepamos también que, por ejemplo, la conversación de marketing son interacciones con clientes o clientes potenciales a través de distintos canales. Entonces, para conversar con un prospecto, podemos hacerlo mediante, digamos, reuniones, una reunión personalizada, podríamos hacerlo por medio de una llamada por teléfono, hacer un videollamada, todo eso es marketing conversacional, o sea, es la interacción con clientes o clientes potenciales por medio de estos canales. Digamos, por eso les digo, una reunión personalizada, llamada por teléfono, hacer una videollamada, mediante correos electrónicos puede ser, usar sistemas de repente de mensajería instantánea como Messenger, ¿verdad? WhatsApp, Telegram, también, ¿verdad? Que mucha gente ocupa Telegram. Entonces, según estudios recientes, los mensajes personalizados se han convertido en la opción favorita de todas las generaciones, de todas, imagínense. Entonces, actualmente la gran mayoría de personas que tiene acceso a un dispositivo móvil está en constante comunicación con otro individuo mediante la mensajería instantánea. No les pasa, a mí me pasa, fíjense. Que a veces tengo un montón de WhatsApp, ahorita tengo un montón de WhatsApp sin abrir porque estoy dando clases desde la, fui a dar clases de 8 a 12, en la tarde estuve ocupada haciendo otras cosas y de ahí empecé a dar clases otra vez a las 6 con la Tecno. Y ahorita con ustedes, me desconecto con ella y me conecto con ustedes, entonces no he visto mi WhatsApp. Pero ahí oigo y como lo tengo conectado aquí en la web, aquí pling, pling, me entran los mensajes y como lo ando sin sonido en el teléfono, aquí en el celular me han estado, aquí en la compu me han estado cayendo. Entonces, pero también pasa que un día X, hasta me sorprendo que nadie me escribe, porque ya estamos tan posicionados con esa actividad diaria que hacemos. O sea, no hay un día de Dios que no hablemos con alguien en WhatsApp. Un minuto puede ser, pero el que me diga a mí que hay un día entero que no revisa o que no abre su WhatsApp, no le creo. Tendría que estar a la par de él todo ese día para creerlo. No le creo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque siempre estamos en constante comunicación con otro individuo mediante esos mensajes instantáneos, ¿verdad? Miren que me sale algo aquí, pero ustedes me oyen bien, ¿verdad? Si no me oyen, me avisan. Entonces, el 56% de las personas prefiere enviar un mensaje a atención al cliente antes que llamar por teléfono. Yo soy una. Yo, miren, si es algo que lo puedo hacer por mensaje, prefiero escribir que llamar. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque en serio, miren, no tengo tiempo. Y a veces cuando vamos a llamar atención al cliente, que se tardan en contestarle a uno. O le sale la grabadora, ¿verdad? Le sale el IVR a uno y tiene que echarse todo el menú. Y yo soy bien, ay, no, yo mirando tantas cosas en la cabeza, que todavía tenerme que aprender 6 menús de un teléfono de atención al cliente, no hombre, ya voy por el cuarto y ya se me olvidaron los primeros 2, ¿me explico? Entonces ya no sé qué apretar, me toca volver a oír el menú, entonces prefiero hacerlo por mensaje. Si no es urgente y pueden resolver en 24 horas, yo mando mensaje. Yo soy de ese 56% de las personas que prefieren enviar un mensaje de atención al cliente antes que llamar por teléfono. Así se los digo. Miren, pero como existe esa variante, ¿saben qué han hecho, por ejemplo, los bancos ahora? Antes, si usted iba a salir de viaje y quería llevar sus tarjetas habilitadas, tenía que hablar al banco, a fuerza. Tenía que hablar y le pedían los datos, vea, para poderle habilitar las tarjetas. Le pedían datos bien personales para saber que era usted
Y pero a todo esto, antes de eso, ya estuvo en el IBR, ya oyó el menú, ya se equivocó dos veces hasta que llegó a la persona correcta, ¿verdad? Hoy no. Hoy usted abre la aplicación del banco en el teléfono y usted ya puede entrar fácil. Ahí está el marketing conversacional. Porque usted ahí entra y ahí le va diciendo los pasos para que usted solito habilite sus tarjetas para irse de viaje. Ahí está. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que hay un 56% de personas que prefieren eso a estar llamando, ¿ya? Entonces, este crecimiento en el uso, digamos, de la mensajería instantánea por las personas ha obligado a los expertos de marketing digital a migrar muchas de sus conversaciones a este medio. Y de ahí el éxito que han tenido en los chatbots, ¿vea? Los chatbots ahora ya están en WhatsApp, están en Messenger, no sé si están en Instagram, Jaime, ahí usted me cuenta, porque no sé si existen los chatbots en Instagram. Existen, pregunto, porque no sé, ese sí no sé. Creo que sí, sí, ¿verdad? Existen, no sé, no estoy segura. Entonces, de eso depende, por eso ha sido el éxito de los chatbots, ¿vea? Porque mediante ellos es posible obtener información como de una forma más automatizada. Porque usted ahorita ve algo en Marketplace y solo pone sigue disponible y como ya es noche, le salen los chatbots que están automatizados, ya ve, por el robotito ahí que uno elige para que le conteste todas las posibles respuestas que se le pueden dar a un cliente que ya escribe noche, ¿verdad? Entonces, una estrategia de crecimiento conversacional lo que debe de ofrecer es lo siguiente. Aquí les cambio la lámina. Miren, el mensaje debe de ser el adecuado a la persona adecuada. Como ya vimos el buyer persona, se supone que ya tenemos a esa persona adecuada. Con la información correcta, por el canal correspondiente, en el momento justo. Y eso hay que hacerlo siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Una estrategia de crecimiento conversacional debe de ofrecer todo lo que están viendo en la pantalla, todo. Todo, todo. Entonces, también están las 5 claves del marketing conversacional. El marketing conversacional se caracteriza, fíjense, por ser justamente instantáneo, por ser personalizado, por ser interactivo, ubicuo, contextual. Ya les voy a poner la lámina. Lo que pasa es que veo que ahí hay alguien escribiendo y hay algunas personas que sí están tomando nota. Habemos unos que yo soy bien de los métodos tradicionales. A mí me pasan el material digital, pero yo siempre apunto. Siempre. Porque yo sé que el digital no tiene todo lo que dice el maestro a veces, ¿verdad? Entonces, ahí anotamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debe de ofrecer una estrategia de crecimiento conversacional. Y vamos a ver ahora las 5 claves del marketing conversacional. Ahí las tienen en las flechitas. Interacción en tiempo real. Escalabilidad personalizada. Foco en el compromiso. La ubicuidad simplificada. Y todo en un contexto. Y miren la imagen que les puse. Ustedes pongan marketing conversacional en internet y siempre les va a salir una imagen parecida a la que están viendo en pantalla. Un robotito con un ser humano. Que supuestamente el robotito hace la función de los chatbots, ¿verdad? Entonces, acá, hablando un poquito de la interacción en tiempo real, digamos que en un mundo que está obsesionado con la inmediatez, ¿verdad? Que todo lo queremos así, a la ya, como decíamos ayer, los usuarios esperan que estemos siempre activos y dispuestos a ayudarlos cuando somos nosotros la empresa. Entonces, pensando en ese contexto, el marketing conversacional
nos ayuda pues a conectarnos de manera espontánea con los clientes, sea el horario que sea, utilizando los chatbots y las plataformas de mensajería instantánea. Fíjense que me decía a mí mi jefe de la U, yo trabajo en la Don Bosco y trabajo en la Tecno. En la Don Bosco nos dan como súper, súper, súper libre cátedra, súper libre. Siempre con una planificación ordenada, aprobada por una jefatura y todo el rollo. Pero ya media vez y está aprobado, nos dejan que hagamos todo lo que escribimos ahí. Todo. Y si queremos meter otra cosa que puede abonar algo, nos dejan que lo metamos, aunque en la planificación en su momento no lo pusimos, ¿ya? Dentro de las normativas, nos dejan que hagamos grupos de WhatsApp con los alumnos, con los líderes de grupo, etc. En la Tecno no. En la Tecno nos dicen que por normativa no podemos dar nuestro número de WhatsApp a los alumnos y que tampoco podemos hacer grupos de WhatsApp, que para eso están los canales institucionales, lo cual me parece, pues, cada empresa tiene su normativa y a uno le toca, pues, utilizar las herramientas que les dan. Pues tampoco es que no nos den herramientas de comunicación, por supuesto que nos dan. Entonces nos dijeron que podíamos, yo incluso mis alumnos, por supuesto, el lunes me preguntaron, mira, Liki, su número va a estar, mira. Y ya nos habían dicho en una reunión que no se podía, ya medio ahí me di la vuelta y les dije que después, vea. La cosa es que volví a consultar todavía, fíjense yo, de que ya había oído, pero no, ya fui a preguntarle otra vez al jefe a ver si cambiaba de opinión. O sea, a ver si lo dejaban como, bueno, hay que ver al docente, vea. Pero que quizás habían dicho la normativa de manera general, pues, pero que cada docente después se acercaba y le preguntaba, yo de dunda. Y le pregunté a mi jefe, y mi jefe me dijo, mire, clarito, porque yo así como, mire, jefe, yo escuché que en la reunión es fiesta, pero yo le quería preguntar porque los alumnos me preguntaron, porque me dijeron de que a veces no andan internet y que pues sí, no pueden estar en la sala de Teams, no sé qué. Todavía yo queriendo justificar el por qué estaba haciendo la pregunta. Entonces me dijo que no. Mire, me dijo, por normativa, me dijo, aunque el docente esté en la disposición de dar su número, no se permite porque para eso están los canales institucionales. Está el correo institucional del docente, está el equipo que hace el docente en Teams, la sala, que se hace un equipo y ahí se hace una sala de chat inmediata. Y además está la sala de chat del aula virtual de Moodle. Entonces hay tres canales, dice. Si es urge, cualquiera se conecta en Wi-Fi y manda el mensaje que quiere mandar. Si es esa la excusa de que no anda en internet en el celular y que el WhatsApp es ilimitado. Así que sígalo manejando así y no, mejor no lo haga. Por sanidad suya, me dijo todavía. Mire, los alumnos le escriben a cualquier hora, no hay qué. Y esperan que usted conteste. Y miren, es cierto, porque con lo de la UDB me pasa. Que ya les di horario, o sea, sí, está mi número, están los grupos, pero mi horario es de 8 a 8, no me escriban después de las 8, pero siempre hay uno que se sale del huacal, y aún a veces no le contesto, a menos que esté yo calificando, pero la mayoría de veces me escriben a las 11:58, porque el portal se va a cerrar a las 11:59, y no han terminado la tarea, ¿verdad? Entonces me están escribiendo como, no cierra el portal, y yo a veces sí estoy ahí, pero de casualidad, porque estoy calificando o estoy haciendo otra cosa de algún otro trabajo, pero a veces no he estado, a veces estoy dormida, pues, o ya estoy desconectada, la compu está ahí encendida y se ve que ahí estoy, pero yo ya no estoy en la compu, ¿verdad? Entonces, justo, miren, cuando yo estaba leyendo todo lo que el jefe dijo, yo dije, dejaría de ser docente y coordinador desde hace años, o sea, ya sabe, pues, tiene toda la razón. Y ahí fue donde yo le dije, sí, jefe, tiene razón. Y le contesta anécdota en breve de lo que me pasaba con los de la UDB. Ya ve. Y después analizando dije, menos mal que me volvió a decir que no, porque son 70 los que tengo en la Tecno, en una sola asignatura. Entonces, imagínate, de nunca en la Don Bosco he tenido un grupo tan grande. Lo más eran 45, 50 lo más que he llegado a tener. Entonces, y a los únicos que agrego son a los líderes. O sea, cuando son 50 hago grupos de 5 o de 6 y agrego a los líderes de cada grupo para que tengan una comunicación instantánea con sus equipos. Pero siempre doy mi número para emergencia, fíjense, pero no he tenido problema. Pero después pensé, con 70 y no hay tanto trabajo en equipo, ¿cómo hago? No, mejor, dije yo. Y todavía le dije, mire, si hago grupos y solo agrego a los líderes. No, Lid, me dijo, le van a estar molestando después de su horario y usted, los docentes, también tienen que descansar.
Hay otros docentes que ocupan esos tiempos para otras cosas del trabajo siempre, pero no para estar atendiendo alumnos. No y no. Todavía yo. Entonces, pero por eso es que no. Y por eso es que existe ahora, por ejemplo, los chatbots en el WhatsApp y en el Facebook. Bueno, en el WhatsApp, que ya hay una, hay, ahí hay una opción como para poner que el teléfono es empresarial. Entonces también está esa opción, pero justamente en la universidad sí no me lo permitieron. Entonces quizás mejor, ya mejor. Entonces ahí está eso. Entonces de ahí hablando un poquito también, y con este vamos a cerrar por la hora, es la escalabilidad personalizada. En esta parte, la escalabilidad del marketing conversacional se basa en la versatilidad de los chatbots y las plataformas de mensajería para, digamos, gestionar, para gestionar múltiples interacciones a la vez, pero haciéndolo de manera personalizada. Una sola persona puede estar en contacto con distintos clientes, apoyándose siempre en la automatización y la inteligencia artificial para que la atención parezca que siempre uno a uno. Y también hasta las palabras, ¿verdad?, que vamos a usar en los chatbots, tienen que parecer que está escribiendo alguien ahí, humano, ¿verdad? De ahí, bueno, hablemos un poquito del foco en el compromiso. La interacción uno a uno y en tiempo real permite evaluar rápidamente el interés de los prospectos y, digamos que, verificar o penetrar su recorrido hasta la compra, ¿ya? Por eso es que en el marketing conversacional se habla mucho de la conversión de leads, la conversión como cualificada de los leads. Es decir, personas que están listas para entrar en ese contacto con un representante y evaluar si la solución ofrecida es adecuada para ellos. Entonces, se caracteriza, digamos, por saltarse varias de las etapas por las que pasa un lead tradicional, como de repente llenar un formulario o recibir mails de nutrición o agendar una llamada, ¿verdad? Y de ahí la ubicuidad simplificada. El marketing conversacional se caracteriza por ser multicanal. La idea es hablar con las personas en los lugares y plataformas que ellos prefieren, cuando lo prefieren. No la que yo prefiero, sino la que prefiere el cliente. Ya sea que es en mi sitio web, ya sea que es en el Facebook, ya sea que es en el WhatsApp. La idea es poder mantener múltiples conversaciones de uno a uno en distintos lugares, pero integrando la información en un solo lugar. Con ese vamos a cerrar y mañana vamos a hacer un feedback de 10 minutos exagerando y vamos a ver de ahí todo en un contexto. Y después vamos a hablar un poquito mañana del tema del ataque de los bots y también un poquito de las estrategias de marketing conversacional, cómo que deben de implementar y las características del marketing conversacional. Son 3 láminas más la que vamos a reforzar esta última de las 5 claves de marketing conversacional, rapidito en 10 minutos y nos pasamos ya a lead nurturing y es marketing mañana. Ahorita estamos cerrando nuestra sesión 14, mañana vamos con la 15 y el viernes finalizamos el diplomado, estimados. Nos vamos a quedar hasta aquí, si no hay preguntas ni comentarios. Nos quedamos entonces hasta aquí. Vamos a ver, aquí por aquí hay un chat. Entendería, Lorena, que hasta las 12 de la noche. Entendería. Así que metámosle las pilitas ahí. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Váyanse a descansar, pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Mañana sí vamos a las 8 en punto, oye. Hoy porque de verdad salgo tarde de la tecno, salgo a acabar a las 8:10. Todavía le estaba diciendo adiós a todos y ya conectada con ustedes. Pero ya mañana sí, nos vemos a las 8 y viernes también, 8. Bueno, y después de vacaciones, ¿verdad? Así que váyanse a descansar, nos vemos mañana, pasen feliz noche, se cuidan.
Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense.